aguarden. ¡Aguarden! Cinco forasteros. No, desearía que parara. Es mejor que la lluvia. Se avecina una tormenta. Dámela. ¿No ves que intento dormir? Dámela o te la quito. ¿Qué, esto? No hace daño. Uf, viejo necio. El niño tiene razón. Ni que usara ese cuchillo para matarnos a todos. Fue un trato. Sin pistolas ni armas de ningún tipo hasta que ella llegue. ¿Aún no llega? Es probable que no llegue en largo tiempo. Llegas tarde. Se acerca una tormenta. Te dije que vendría una tormenta, niño. Me llamo Lad. No niño ni mocoso. ¿Entendiste, anciano? Pues el mío es Hayes. Pon tu arma, Lad. Ya sé, no tienes que repetirlo. ¿Dónde ponen las balas? Supongo que no habrá café este día. Llegará antes del anochecer. Si la tormenta no la retrasa. Pues aún no llega. ¿Qué hay en las bolsas? He hecho un vistazo.
Exacto. Si la usara, llegaría al mismo cielo junto con ustedes. Se quedará justo aquí. Mientras te sientas cómodo, vaquero. ¿Por qué llegaste tan tarde? Ya te dije, se acerca una tormenta. Pues aún no llega, pero tú llegaste tarde. Justamente pensaba lo mismo. Si lo recuerdas, yo solo debía deshacerme de los caballos. Recuerda lo que dijimos. Si no lo hago, estaré peor que tú. ¿Y qué si alguien nos siguió? No veo que eso pase. ¿Seguro que nadie sobrevivió? Estoy seguro. Lo siento, me perdí la diversión. ¿Diversión? Perdí mi sombrero. Pagué mucho por él. Pues casi pierdes la cabeza, niño. Solitario, ¿eh? Debe ser aburrido después de un rato. ¿Qué tal póker? Me gusta más el whist. No lo he jugado. Solía jugarlo con mi esposa. Mi abuela jugaba al whist. Vamos, juguemos al póker. Suéltame. Solo quería jugar. Sin apuestas. Esa no era una de las reglas. Siempre traen problemas.
sus armas en la mesa. ¿Y con qué fin? Porque ella así lo manda. Cierto. Se llaman modales. ¡Quiero otro trago! ¿Qué hice? ¿Qué? Solo uno más, por favor. ¡Solo uno! Aquí tienes tu trago. Creo que cerraré ahora. Ya no hay nadie más. Estaré atrás. No traigo armas. Necesitarás una. Y la tendré para ti. El martes. ¿Este martes? ¿Está listo? Quiero decir, ¿quedó todo claro? ¿Segura que será el martes? No estaríamos aquí si no lo estuviera. Lo saben. Tras el robo, se desharán de los caballos e irán rumbo a la cabaña. Sin excusas. Excepto tú. Tú eres la excepción. No le hable así, señor. Él puede hablarme como quiera. Pero yo hago con él lo que yo quiera. Sí. Yo soy la excepción. Ya tengo un mal presentimiento. Claro, a ti nada te sienta bien. Pareces una liebre con un cactus atorado en la cola. Ya lo habíamos hablado. Es la única opción. Puedo equivocarme, pero ¿tienen un mejor plan? Y luego seremos libres. Libres, señores. No podrán tocarnos. Oigan, ¿quién hará la comida? ¿Escucharon lo que dije? ¿Fuiste tú? ¿Yo? Sí, tú. No. Pues, ¿quién rayos fue? ¿Ella? Llegará antes de que tengas hambre. Cuando llegue, haremos el reparto. ¿Y cuándo llegará? Al anochecer. Pues, si no llega, saldré y haré algo de comer. Nadie se va. Habrá algún animal listo para ser asado. Ya lo oíste, Murphy. Nadie se va. ¿Alguien más aquí tiene hambre? ¿Qué es esto? ¿Sordera temporal? Yo tengo hambre. Pues cómete esto. Solo cállate y cómelo, ¿o no? ¿Qué fue eso? El viento. Odioso viento. Va a llover. Lo olí cuando estuve afuera. Cuando llueve me duelen los huesos. Y siempre sucede. Te dolerán si llueve. ¿Saben? Llegará tarde. ¿Por qué llegaría tarde?
¿Qué, la lluvia? ¿De qué hablas, niño? Les dije que mi nombre es Lad. No soy ningún niño. ¿Y qué tiene que ver la lluvia con que llegue tarde? Si se atrasa, se atrasa. No importa qué, esperaremos. Muy cierto. Debemos esperar sin importar qué. Leí tu carta. No vendría si no fuera así. ¿Por qué yo? Nadie aquí te conoce. Esa no es una razón. Sé que estarás tranquilo si algo se sale de control. ¿Segura que quieres hacer esto? Más de lo que he estado en toda mi triste vida. ¿Tú? Ve al pueblo. En la cantina hay un hombre llamado Van Cleef. Es fácil hacerlo pelear. Lo conozco bien. Haz que te arresten. No lo sabía. Pues ahora lo sabrás. Debiste decirme que era tu novia. No debiste besarla. Ella empezó. Disculpe, señor. Bien, señor Van Cleef, ya entendí la lección. Espero que aprendieras tu lección. Está en un gran problema, señor. Y pagará por ello. De una u otra forma. El otro hombre empezó. Por lo que oí, fue él quien terminó. Y es una verdadera lástima
que se fuera del pueblo antes de que llegara. Solamente tengo mala suerte. Será mejor que duerma. Verá al juez por la mañana. Y si me disculpa, hay una bella joven esperándome para visitarla. Vine a hacer un trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Ya sabe. De esos que pagan bien, pero con riesgos. No creo que tengas tiempo para lograrlo. ¿Los otros sí? Si el juez es indulgente, estoy dispuesto a decir lo que sé. ¿Por qué no sacamos al juez de esto? Ojalá hubiera algo más para beber. Hay mucha agua. Es suficiente para un hombre. Puedo conseguir whisky. El whisky haría que el tiempo pase rápido. Podría ir rápido al pueblo y traer una botella. Nadie se va. Sí, sí. Nadie se va. Parecemos un grupo de escorpiones bajo una roca esperando que alguien venga. Voy a dormir un poco. ¿Vas a dormir? ¿Dormirás mientras el resto espera que ella aparezca? Sí, voy a dormir. Si quiere tomar una siesta, déjalo. Bien, no lo detendré. ¿Y cuándo será? El martes. ¿Quién lo organiza? Todos participan. Es difícil de creer y más de un grupo salvaje. ¿De quién es la idea? Es mía. Es un buen plan y están todos de acuerdo. ¿Cómo te tratan? ¿En serio, sheriff? No estaría vivo si no me trataran bien. Cálmate. ¿Que me calme? Estoy junto con los hombres más malos de la región. Cualquiera de ellos pudo habernos reunido si quisiera. Y saben que el dinero estaría a nuestro alcance. Con suerte no se destrozarán entre sí. Me matarían si eso ocurre. Pues si la tapa no se pega, solo grita y nosotros iremos. Yo voy por el dinero. Si no lo hacemos juntos, se acabó. Podríamos hacer un poco de café. ¿Quién dijo que no? Tengo un poco. Está bien. Hazlo. Nunca lo he hecho solo. ¿Tu mamá te crió como un consentido? No, claro que no. Toda buena mano sabe hacer café. Yo era la envidia de todas las granjas al oeste del Mississippi y en las orillas de la costa. Solo debemos buscar otro lugar para las balas. Déjalo en paz. El viejo quiere. El niño quiere y me vendría bien una taza. ¡Rayos! Hasta el mudo podría querer. Son 4 de 5.
es razón suficiente para hacer café. Está bien. ¿Dónde las pondrás? Hay una bolsa vacía. Sí, ponlas con la dinamita, será buena idea. ¿De quién será ese sombrero? Es el mío. Ten, guárdalas ahí, él confía en ti. Menos fue amable en dejarnos un poco. Dame. Yo me encargo. Es todo tuyo. Es suficiente. Una gota más. Por favor. ¿Cuánto vale para ti, Murphy? ¿Serán $2,000 que nos debes? Dame un poco más de tiempo. Lo pagaré. Creo que el tiempo se agotó. Te dimos un largo periodo de gracia. ¿Gracia? ¿Qué es eso? Una cualidad divina. Descuida, Murphy. No te colgaremos o algo así. Pero cuando yo me canse de ti, será tan rápido que no podrás pedir perdón. Haré lo que quieras, lo prometo. Ya sabes lo que quiero. Ya no hago esos trabajos. Dijiste que harías lo que fuera para vivir. Un asesino siempre asesina. Bien hecho, Murphy. Ese hombre tuvo esa mina por muchos años. Ahora su viuda no tendrá otra opción que venderla. Hice lo que ordenaste. Mi deuda se pagó. Olvidaste el interés. Sí, creo que lo olvidó. No habrá más muertes. Eso no existe para ti, Murphy. No cargaré con más huérfanos. Es hora de que hagas algo más grande, como lo que ocurrió en Albuquerque. Fue hace mucho tiempo. 3 años. No mucho para alguien como tú. Toda una vida para un forajido. Los que conocí están muertos o pudriéndose en Yuma. Yo ya no trabajo así. Lo tienes que hacer. Y si no, tendré que cobrar ese interés.
Por 20 años trabajé con hombres duros que nunca se quejaron de mi café. Quizás nadie se atrevió a hablar. No sabes lo que dices. Oh, ¿te desperté? Nunca estuve dormido. ¿Quieres una taza de café? Usa la mía. ¡Qué audaz, abuelo! Que busque otra. ¿Qué opinas, niño? Está bien, creo. Ah, eres muy exigente y fino para una buena taza de café. Pues me gusta, y me bebería todo si nadie más quiere. Murphy, te tengo una pregunta. Pregunta. Un profesional con tu reputación... Imaginaba que tendrías más agallas. Pensé que un hombre como tú mantendría la calma, pero al final me equivoqué. Es un... Pero mira quién habla. No hay banco en este territorio que no pueda asaltar, o rancho que no pueda reventar. Si alguien me busca, voy y... Ah, no te compares. Eres un aprendiz. No está tan mal. Me da gusto verlo tan pronto en el pueblo. ¿Qué pensabas? ¿Que morí? ¡Oh, no! No, ¿sabe? Pensé que había hallado una linda mujer y que vivía feliz por siempre. Busca una mujer que quiere estar con una vieja bolsa de huesos y te daré un centavo. La razón por la que vine al pueblo fue para ver al médico y pasé a saludarte. Dijiste que había cerrado, ¿verdad? Buen día, señora. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Usted es Carson Hayes? Señora, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Podrías darnos un momento? Sé que es algo inusual. Tomará un momento. ¿Es muy conocido por aquí? Podría ser, señora, pero no por buenas razones. ¿Y las mías por venir a verlo tampoco? Me pregunto por qué una dama como usted estaría metida en un asunto así. Tengo mis motivos, señor Hayes. Sin ofender, señora, pero ya estoy demasiado viejo para algo así. Estaré en el hotel hasta mañana. Si cambia de opinión. Buen día, señora. Creo que dejaremos la barba por hoy. Como usted diga, señor Hayes. Debo hacer una visita. Doc, ¿gusta algo? Lo que tú pidas. No, no lo he tocado. Así que... Primero quiero preguntarte algo. Sé lo que haces. No es un secreto. ¿Por qué no viniste para un chequeo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Yo
tuve un presentimiento. No es bueno. De hecho, te ves muy mal. Gracias, doctor. Puedes ir a Dallas. Podrían operarte y... Ahora yo le pregunto, doctor. Digamos que voy a Dallas y me abren, me desgarran y sacan esa cosa que me está carcomiendo y funciona. Y me salvan la vida. Como dice usted, ¿qué queda? Unos años más por mucho. He pasado tantos problemas y un joven me dispara al montar mi caballo. O simplemente ya no abro los ojos. Si voy a Dallas y no funciona, no pienso morir en una cama de hospital. No, señor. ¿Señora? Señor Hayes. Lo haré. Pasaron 2 horas. Haré más café. No, no. Yo lo haré. Ahí viene la lluvia. ¿Cómo lo sabes? Me duelen los huesos. Es cierto. Ya viene una tormenta. Cierra esa cortina. Cometí un error. ¿Sobre qué? Creí que todos aquí eran hombres. Murphy. Descuida, déjalo hablar. Olvidaste que yo soy lo que tú eres. Somos iguales, amigo. Lo sabes. Puedo estar en esta cabaña contigo y estar trabajando contigo. Pero no somos iguales, Murphy. Scott, ¿buscas provocarlo? ¿Provocarme? Él es explosivo. Lo dice el hombre que trajo dinamita para volar todo en pedazos. Si eso no servía con la caja fuerte, al menos tendríamos lo que fuimos a buscar. ¿Qué es eso? Me falla el olfato. ¿Qué rayos es eso? Yo temo que mi estómago me cayó mal el café. Quizás deba salir. Nadie se va. No, no, no me quedaré atrapado con un zorrillo. Sabes que no se puede respirar aquí. Pero es lo que dijo pues ella. Pues ella no está aquí. ¿Llegará? ¿Qué, en la noche? Quizás no. ¿A qué te refieres? Quizás nos engañó a todos. Podría estar lejos de aquí. ¿De qué estás hablando? Insinúa que Bárbara se pudo haber ido con el dinero. No insinúo nada. La mujerzuela pudo haber huido. No la llames así. ¿Por qué? ¿Tu madre fue una mujerzuela? ¡Oh!
¡Déjame! ¡Le daré una lección! ¡Fuera de aquí! ¡Encárgate de él y listo! ¡Por supuesto que lo haré! ¡Vámonos! ¡Quiero a ese mocoso fuera de mi vista o habrá problemas! ¡No dejes que te saque de quicio, niño! Murphy no me sacó de quicio. Pues se lo está buscando. Si hace algo, mantente al margen. Me encargaré de él, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? ¿Estás bien, niño? ¿Podrías dejar de llamarme así? Bueno, no te ofendas. Tendrías la misma edad de mi hijo, si lo tuviera. Incluso de mi nieto. Seré el más joven, pero soy como el resto de ustedes. ¿Y cómo entraste en esto? Un joven como tú debería ganarse la vida de forma honrada. Tengo motivos. Pues, mejor volvamos. Ella... Mi madre... Bueno, no debes avergonzarte. Buenas mujeres lo hacen por necesidad. Sí, así es. Creí que habías muerto. Por favor, pasa. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Estuve oculto tras la guerra. De saber que estabas vivo, yo... Ven conmigo. No puedo... No puedo escapar. No lo permitiría. ¿De quién hablas? El sheriff... tiene muchos secretos y... soy uno de ellos. ¿Y si me encargo de él? No quiero que mueras. Es demasiado peligroso. ¿Y si hubiera otra forma, vendrías? Por favor. ¿Seguro que es él? Sí, me lo dijo. No me mentiría. No me sorprende.
quieres que se encarguen de este hombre, ¿no? Solo quiero que sea libre de hacer su vida. Gracias. De nada. ¿Has robado un banco? Hicimos robos durante la guerra, pero no un banco. ¿Sería tu primera vez? Si eso quiere de mí. No estaríamos aquí si no lo hubiera decidido. Eres el último. ¿Y el resto? ¿Qué hay con ellos? ¿Quiénes son? Ya los conocerás. Son veteranos. ¿Y yo no? Lo harás bien. ¿Cómo lo sabe? ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Le darías esto al caballero? Se preocupa mucho por ti. Ella no vendrá. Claro que sí. ¿Qué es esto, tu primer robo? Yo nací para esto. Pues al menos deberías tener confianza en el trabajo. Me vale poco la confianza. Te cansaste muy rápido. ¿Podríamos jugar con las cartas? Vamos, lad, juguemos póker. Dijiste que apostar siempre causa problemas. Pues no tenemos nada que apostar, así que no importa, ¿verdad? ¿Puedo entrar? Estarás con los caballos en las afueras del pueblo. ¿Por qué no solo entramos? Robamos el dinero y nos vamos. ¿Podrías callarte y escuchar? Está bien. Mereces saberlo. Tan pronto lleguen 5 forasteros al pueblo, todos observarán. Si se hace a mi manera, no sabrán lo que vendrá hasta que sea tarde. Entiendo. Estarás dentro. Con Scott y Lad. ¿Por qué envías al niño? En mi opinión, estaría mejor con los caballos. Pues nadie te preguntó. Cuando tengan el dinero, lo llevaré al lugar designado. Luego nos reuniremos.
parece bien. Pero ¿qué hay de él? Él apoyará por si algo sale mal. Martes. Banco. Buen día. Buen día. Oh. Hacia allá. Camina, vamos. No nos lastimemos. Silencio. No dispare, tome lo que quiera. Vamos, viejo. Tranquilo. Vamos, deme sus manos. ¡Vamos, Murphy! Shh, tranquila. Está bien. Por aquí. Podría haber salido peor. No, creo que no necesitaba traerte. ¡Oh, rayos! ¡Murphy! ¡Cúrate! Thank you.
antes. Ven, niño. Discreto, discreto. Debemos irnos ya. Pero, ¿en dónde está Scott? ¡Debemos irnos! Menos mal que no apostamos dinero. Te hubiera limpiado. Tu turno de jugar, niño. Lad. Si es que quieres seguir perdiendo. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Solo hay cuatro. ¿Qué? Hay cuatro armas. Falta una. Alto. Un momento, yo tengo la mía. ¿Cuál es la tuya? La Colt de níquel. La mía está aquí. Revisa la tapa. ¿Hayes? Yo no he tocado la mía desde que la puse ahí. ¿Y qué hay con la tuya? Ahí está mi Schofield. Estuvo sentado aquí todo el día. La pudo haber tomado cuando no veíamos. Cooper, ¿tomaste tu arma? No se puede confiar en alguien que es tan callado. Levántate. ¡No la tiene! ¡Claro que sí! ¡Está escondida! Las armas se quedan ahí. ¿Bromeas? ¡Nos matará a todos! Voltéate. ¿Y si no la lleva? Claro que la tiene. Estaba aquí. Hayes, revisa la almohada.
Búscala. No voy a buscarla. Debe estar ahí. Búscala o lo haré yo. Cooper, vacía de tus bolsillos. Quítate la ropa. Si la tuviera, las balas están en el sombrero. Si pudo tomar el arma, pudo tomar balas. No correremos el riesgo. Cierto. Debe quitarse la ropa. Hazlo. Ahora las botas, a un lado. Revísenlas. Nada. Ahora el pantalón. Murphy. Tal vez nos equivocamos. ¡El pantalón! Quítatelo ahora o los vuelo a todos. ¡Murphy! No puedes matarnos. Pues él lo hará. Bueno. ¿Es tu arma? ¿Fuiste tú? ¿Cuándo? Ahora escuchen. Las cosas se salieron de control. No me digas. Nadie sale hasta que ella llegue. Se hace tarde. Ella no vendrá. No le diste el dinero, ¿verdad? Se hizo tal como se pidió. Esperarías hasta que estuviéramos todos. Creíste que dejaría que te fueras del pueblo, ¿no? Lo hiciste bien. Serás recompensado. Ahora, dámelo. Fue una trampa, amigos. ¿Ella está viva? Eso ya no importa.
Veo que se están divirtiendo. ¡Bárbara! ¿Qué estás haciendo aquí? Scott, a un lado. No lo entiendo. Ella es mi esposa. Sí lo soy. Y ya estoy cansada de mentiras y engaños en mi vida. Aguarda, cariño. Deja esas pistolas. El dinero se contó dos veces. Pueden revisarlo si quieren. No será necesario. ¿Te vas a retirar? Esta vez sí. No la necesito. Buena suerte allá. Gracias. Murphy, ¿qué sucede? No me gusta que tire mejor que yo. Scott. No tiene balas. Bien. ¿Contento? Sí, supongo. No quería volarlos a todos. Y yo no quería dispararte. Tal vez un poco. ¿Y tu parte? No lo hice por el dinero. Mejor ve a la frontera. Estarán buscando al hombre que mató al sheriff. Siempre me gustó México. Sé precavida. Claro. Oh.
forasteros. Bárbara. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé en volver y ver si cambiaste de idea. Hay bastante dinero para ambos. Jamás he estado en México.